Sí, quería aclarar una situación por el tema de que me veo anoche, casualmente me veo mencionado en un comentario de la señora Nora Urbano, donde ella aduce, bueno, en cierta forma, de que yo había comunicado que no habían llamado a la ambulancia o algo así. Bueno, de todas maneras, quien haya leído esa nota, quiero quedar bien aclarada la situación, porque en un primer momento, y en forma general lo digo ahora, ella en ningún momento solicitó la ambulancia para que fuéramos a traer a su marido hasta el hospital. En todo caso, ella siempre solicitó de que fuéramos a su casa, a su domicilio. Pero pasamos a los hechos como ha sido. Esa noche estábamos de guardia con un compañero que no quiero mencionar por razones obvias, pero estábamos conversando con él y llama el doctor Gómez al 107, solicitando, preguntando quién estaba de enfermero y le comunican que estaba mi compañero para que lo que él solicita hablar con mi compañero. Y le pide a él un favor, como diciendo, con estas palabras, le pide un favor si podía ir al domicilio de la señora Nora Urbano, porque el marido estaba enfermo, y el favor era de que lleváramos todos los elementos hacia el lugar para que le hiciéramos la canalización y todas esas situaciones en el lugar, en su domicilio, es decir, una internación domiciliaria. Para lo cual mi compañero le comunica que no podía salir de la guardia, no podía hacer abandono en esa situación. En todo caso, le aclaraba y le pedía que si él quería, iba a ir la ambulancia a traerlo. Pero él no dijo, no quieren ir al hospital, no están dispuestos a ir, así que yo quería ponerle suero aquí en domicilio, nomás, por eso te estoy pidiendo un favor. Le dijo así a mi compañero que él después me tramite. Mi compañero me transmite la situación y comentando con él, posteriormente llega la doctora de guardia, que estaba la doctora Pizarro, le comunicamos el incidente y ella nos desautoriza salir, es decir, no permite que la ambulancia vaya a domicilio a hacer una internación domiciliaria, que en todo caso el doctor Gómez sabía que debíamos traerlo al hospital, si era posible, y de lo contrario, bueno, que él viera cómo podía solucionar. Si bien es cierto, el doctor Gómez le había solicitado un favor a mi compañero, nosotros creíamos y consideramos de que estando de guardia no podíamos ir a estacionar la ambulancia media hora a una hora hasta que se lo pueda canalizar el señor y mientras tanto estar, digamos, acá expectando de que en algún momento pueda pasar alguna situación mucho más grave y tal vez algún accidente o alguna cosa y la ambulancia iba a estar en el lugar del domicilio de la señora Nora Urbano canalizando al paciente. Por lo tanto, la doctora Pizarro nos dice que no podíamos salir de la guardia, menos sin la autorización de ella. Para esto, como a las 3 de la mañana, llega la señora Nora Urbano y el doctor Gómez, un poco discutiendo entre ellos, y la señora Urbano le reclama al doctor Gómez que por qué le se había comprometido en enviar a algún enfermero para que le haga canalizar en su casa, y que si no lo podía hacer él, que si no podía conseguirlo, que ella se iba en su camioneta y lo llevaba al señor Aguilar a La Rioja. ¿Cómo fue? Sucedió posteriormente, nos enteramos de que ella se había ido a la capital. En ese momento, cuando ella ingresa a la guardia discutiendo con el doctor Gómez, el doctor Gómez se introduce adentro del servicio de enfermería y bueno, y solicitando, reclamándole un poco a mi compañero que por qué no había ido a hacer el favor. Entonces yo llamo a la ambulancia para otra situación que gravísima también, y entonces salimos con el chofer Aldo Fernández, como ella dice, y en la puerta de admisión yo me encuentro con ella, que me pregunta si yo iba a la casa de ella, y le dije que no, porque llaman de otro lugar la ambulancia. No me llamaron de ahí, sino de otro lugar, le dije así. Es decir, que quiero que quede aclarado que en ningún momento yo dije que desde su domicilio no llamaron la ambulancia. Pero que quede claro también que el doctor Gómez llamó al 107 solicitando un enfermero, no la ambulancia, porque si no, de lo contrario, hubiésemos ido a traerlo al señor hacia el hospital. Si seguramente estaba tan enfermo, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Había
para la audiencia de Radio Metro. Efectivamente, esta es la segunda jornada de articulación que se le llamó con los séptimos de las escuelas primarias del medio, que son los posibles alumnos para la secundaria nuestra para el ciclo lectivo 2019. Entonces, ayer se trabajó con la escuela 255, hoy se trabaja con la escuela normal. Estas dos jornadas se han desarrollado acá en el Centro Cultural y que es lo que, como decías bien vos, le ha dado vida a esto porque ha habido mucho movimiento. Y mañana el taller con el séptimo de la escuela 114 se va a llevar a cabo allá en las instalaciones por una cuestión de no tener que trasladar a los chicos, estábamos ahí a un paso un colegio con el otro. Y bien, porque los chicos están respondiendo bien, se están descubriendo de que hay cosas que les gusta. Así que bueno, esperamos que el año que viene sean nuestros alumnos ya de primer año del colegio. Nelida, ultimando detalles, ¿qué está faltando para lo que va a ser primero la cena show y después lo que va a ser el abierto al público, como quien se dice, de lo que sea la Semana del Arte? Conversemos un poquito de la cena show. Bueno, la cena show, se están vendiendo ya las últimas entradas para los que estén interesados, que la puedan venir a adquirir, contactarse con la profesora Vilma López. Y está, bueno, se sigue confirmando que va a estar la presencia de Poroto Romero, Darío Casas, Gringo Paredes, Ramón López, va a estar Ariel Arabel, que es un cantante de tango, y vamos a tener también la pareja de tango de la ciudad de La Rioja. Eso es lo que vamos a tener el jueves a partir de las 22 horas. Artistas invitados, pero también alumnos que van a estar presentes en la cena. Exacto, también están los alumnos desde el área de danza, teatro y música. Bien. El día, ultimando detalle, decíamos que le está faltando al centro como para terminar de acomodar todo para que el día viernes albergue al gran cúmulo de gente que va a estar participando, me imagino. Y bueno, está faltando el traslado el traslado de las sillas, ambientar todo el patio, ambientar acá mañana para la cena show que va a ser acá en el patio interno. Y estamos también trabajando con talleres que vamos a tener mañana jueves, una gran concentración de talleres para los que estén interesados, abierto al público en general. También pueden venir docentes, alumnos, talleres, son varios talleres, y vamos a tener cine móvil también desde parte de la Secretaría de Cultura. No tenemos la temática de cuál es la filmación que se va a pasar, pero nos van a confirmar eso en el transcurso de las horas. Y te menciono los talleres, hay un taller de reciclado para adornos navideños, uno de danzas contemporáneas, otro taller de stretching, que es de bailar y con bailarines, un taller textil de tapiz, que en realidad es un taller de telar, concretamente, y hay material que van a proveer desde la Secretaría de Cultura, pero también estamos solicitando a quienes estén interesados en hacer ese taller, que tienen que traer un tenedor, una tijera y un cuadernito, algo para tomar apuntes. Todos estos talleres se van a llevar a cabo mañana jueves a partir de las 18 horas hasta las 20.